Hi guys, this is a 2009 Nissan Maxima S 3.5 liter. Looks like we're gonna be doing an intake, a tune-up. It's got a bit bad miss, so we gotta also do a diag while we're doing this. Let's go check it out. Sí. A veces pongo cosas en el YouTube. A veces depende cómo salga todo. ¿Eres youtuber? Sí. Chequea. Sí. Ahorita me traigo tu celular, me voy a chequear. Tengo unos cuantos videos. A veces le pongo cosas. A veces. Tengo 400 yes. subscribers. 400 mil. No, hombre. ¿Qué es eso? 4 mil. 400 mil. ¿Cómo? 100, 200, 300, 400. Ya me lo, ya van a 5.500. Yo te estaba checando por aquí porque tiene como una manguera suelta también. ¿Tiene? Tenía como una manguera suelta, pero no recuerdo dónde estaba. Me dijeron que la vez que lo estábamos checando, y un amigo metió una mano ahí. Dijo que tenía como una manguera suelta, pero no sé si la dejaría el güey. Porque si tiene una manguera suelta, puede ser eso. Porque un intake. Y por aquí metí la mano. Un leak. Un leak que tenga. No, desde el río. No. ¿Desde el río? ¿Desde el río? ¿Desde el río? Cuando nos mi jefe se movió para acá, para seguir, y eso, viene a comer, y ya tenemos un gato, ¿sabes? Jefe, ya se fue para atrás, para el río, pero nosotros fuimos a la ya te has sentado, ya te has sentado. Sí. ¿Esas cámaras salen caras? ¿Salen caras? Esa está como... con los números... 5,000... ¿Cómo se dice? No 500. 500, sí. Se calmó un poquillo. Sí.
pelean mucho aquí? ¿Pelean mucho? No, pero aquí no. Pues uno no, aquí nosotros no salimos. No. No. Yo vengo del trabajo, hago mi trabajo y para atrás para la casa. ¿Usted toma? Yo ya tengo que un año, dos años que no. ¿No? Ya no tomo tampoco. ¿Está? La verdad, allá en México era también a veces era todos los días. ¿Sí? Sí, dos, tres caguamas a dormir, pero uno llega para acá y quiere cambiar. Sí. Uno viene a hacer uno, como quien dice uno su dinerito y... ¿Está? ¿Pagan bien ahí donde anda? Pues más o menos. Mi abuelo en la familia. Todos los primos ahí también. Yo no sé si se han movido para
para otra parte, pues. Me quedo que sepa, está grabando. Eso no es para... Coil, bro. Eran los coils. Sí. Mira como están quemados. Alright guys, here we go. We got the intake off, we got the coils off. We figured out that all the coils had broken little spots. Customer wants to replace all ignition coils. So we're just putting in all brand new ignition coils.
Hey. Nos dieron descuento porque esa no la vamos a poner. No. No. Este carro más o menos cuánto cree que nos va a vender este. ¿Qué año era? Oh, 2009. Te digo como... ¿Qué es? ¿3,500? ¿4,000? So, 3,005 a 400. ¿4,000? ¿4,000? Tiene unas cuantas mías, pero... No quiero. Como quiera, corre bien, corre bien, suave. Pues no me había fallado. Ya la tengo rato con él, fue para 2 años y apenas me empezó a fallar. No me había fallado. Fui a la forma fui y vine. Llegó como si nada, güey. Sí. Bien suave, el motor se oye bien, bien. Or something.
Right now it looks maybe like 3 o'clock. Okay. You want to send me your information? Where are you located at? Where are you located at? I'm over here at Creekside. You're in New Braunfels, right? Yes, sir. I'm sorry, you broke up? Yes, sir, I'm in New Braunfels. Okay, yeah, I'm over at Creekside, right in front of Belps. Estaba pensando, ¿para dónde son esos? Pero son de la... de la tapa. Hey guys, so that job came out good. It was just the 3 ignition coils in the back end under the intake. Man, I can't believe those suckers went out all 3 together.
he had just had that job done. He had just had spark plugs done to that job or to that car. So yeah, it's pretty crazy that the both ignition coils or all three ignition coils were done for. Actually, it wasn't the whole ignition coil, it was just the bottom boot. I could have changed the bottom boot. He decided to do the whole ignition coil, which is good. Yeah, so that got done. I'm done with that. I'm on to the next. Let's see what I can get into. I'll see y'all. Hey guys. Yeah, so I'm done with that job. I just would like to tell y'all, if y'all can, please leave a like, subscribe. If y'all don't know how to subscribe, just go to my channel at the very, when you get into the channel, at the very top square box, just push on it and it'll take you to the subscribe. Just make sure that the subscribe is checked. And then if you can, go leave a like, and that's just leaving a thumbs up. Well, leave a like if y'all want to do that. Appreciate y'all. Thank y'all for watching. For the ones that are watching, it's a bunch of y'all watching, so thank y'all a lot. I'm gonna try to get better, man, I swear. If y'all keep on watching, y'all see my improvements, hopefully. Thanks.